¡Aupa! Y bueno, pues saludos de nuevo desde el confinamiento de mi habitación. Hoy con este ejercicio de ligados al estilo Dire Straits, con este mitiquísimo final del Sultans of Swing, ¿verdad? Vamos a verlo despacito y en primer plano porque tiene su miga tanto en mano izquierda como en mano derecha. Bueno, pues este juego, yo creo que por todos conocido, del Sultans of Swing, nos va a permitir trabajar mano izquierda y mano derecha, porque en mano derecha vamos a tener que correr bastante, mucha sincronización con ambas manos, ¿vale? Requiere de mucha sincronización este ejercicio. Entonces, la técnica, primero la técnica y luego la velocidad. Entonces, la técnica sería, siempre vamos a hacer una mini cejilla con dedo 1, ¿vale? En este riff siempre, en cuerdas 1 y 2, en el primero de los tres dibujos hay un dibujo, dos, tres dibujos, ¿vale? Primer dibujo, traste 10, pisadas ambas cuerdas. Y con el dedo 4, con el dedo pequeño, vamos a traste 13. Y entonces la jugada es, pego en primera cuerda, deslizo hacia abajo el dedo meñique de forma que suene esta nota que estoy pulsando aquí, y pego con pulgar en segunda cuerda. Opción, hacerlo con púa. ¿Vale? Bien, práctica de púa, también se puede hacer. Yo lo voy a hacer con los dedos porque en esta canción, yo me gusta tocar con púa, pero en esta canción respeto a Mark Knopfler que lo hace con dedos, ¿vale? Lo hace con estos tres dedos concretamente, siempre apoya aquí. ¿Vale? Y nos hace esta especie de posición que es tan característica suya. Entonces, pero insisto, mano derecha podéis practicar de las dos formas. Entonces tendríamos 2 y 1, 2 y 1, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 4 veces. Y en la siguiente dibujo, pasamos el dedo 2 a traste 11 de segunda cuerda y entonces hacemos. Que esto no dejan de ser los arpegios de. Para, papá, para, de re menor, re menor, re menor, si bemol, si bemol, si bemol. Do, 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 re, si, 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 do, 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 re. O si lo queréis ver en posiciones abiertas. ¿Veis? No deja de ser un arpegio, una triada de esos tres acordes, ¿vale? Bien, dicho eso, seguimos. Insisto. Ahora, con el dedo 2 en traste 11. Y ahora, última posición. Misma posición que traemos de este acorde, del si bemol. Nos vamos dos trastes más arriba. Y lo hacemos doble. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y cada vez la velocidad, primero lento, técnica. Para tocar rápido hay que saber tocarlo lento bien. Entonces, 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y poco a poco vamos aumentando la velocidad. Si queréis en la misma posición, sin salirnos. ¿Vemos que no sale? Pues corremos un poquito más. ¿Hasta que vamos? Ligados al estilo Dire Straits. Espero que os haya gustado.